sí. Bueno, vámonos con un tema que será polémico, además del México-Corea, el fin de semana, y es que Televisión Azteca ha anunciado para el domingo en la noche en el programa Todo un Show el reencuentro de la Academia Primera Generación, pero todo parece indicar que eso no se va a conseguir, Joel. Así es, pues según lo que nos dijo ayer por la tarde Toñita, no Antonieta Salazar Zamora. Antonia Salazar. ¿Por qué no quiere Toñita? ¿Qué onda con ella? Porque pues Toñita ya es rica, ya es judía. ¿Qué onda con Toñita? Lo que ella dice es que ¿sí, es durante 10 años... ¿Es rica? Rica te digo chiquito, riquísima la canija. ¿De cómo se hizo rica? Pues es bendecida y afortunada, ya lo dije todo, luego te cuento, tiene un novio millonario. Ah, por el novio. Bueno, es que durante 10 años dice que ella regaló su trabajo. Ella termina contrato con TV Azteca en el 2007 y dice que, bueno, pues constantemente de forma posterior le pedían apoyo para diferentes programas, promoción y todo esto. Ella siempre fue, pero que cuando ella ha buscado el apoyo por parte de TV Azteca, no se lo han dado. Que le han dicho que la prioridad son las figuras que tienen pantalla en ese momento y nada más, ¿no? Entonces, bueno, creo que en esta ocasión, pues si Toñita dijo, pues ahora va la mía, ¿no? Platicamos ayer con ella vía telefónica y, bueno, pues si te parece, Flor. Yo fui una de las que más trabajó en Azteca a nivel de trabajo, que me contrataban, pues. Y te lo puedo decir una porque te puedo enseñar mi historial de fechas, que desde que salí yo fui una de las que más trabajó. Agradecida siempre voy a estar porque yo salí de ese proyecto de primera generación y creo también que como primera generación nosotros tenemos nuestro espacio y tuvimos nuestro lugar y siempre lo vamos a tener. Pero también creo que la nueva generación tiene que salir por su propio pie. No tenemos nada que hacer ahí. Hicimos una junta, pero desde la junta fui muy clara, les dije, si tú juntas a los 14, yo voy con mucho gusto. Si tú juntas a los 14, le entro. Pero no van los 14. Ellos anunciaron, otra cosa que me molestó, que anunciaron que íbamos a estar cuando ni siquiera habíamos dicho que sí o no. Okay. Entonces no puedes manejar al talento a tu antojo cuando ni siquiera hay un contrato de por medio. También otra parte, pues bueno, es por salud, que no estoy del todo bien. Entonces... no quiero estresarme, no puedo estresarme con Azteca del 2007. Yo estoy como artista independiente. Yo no soy de nadie en la vida. Pero si a mí me llegaran a invitar el señor Reinaldo López, que es el productor, Toñita, te queremos para mí aquí en Baila. Yo con gusto voy, porque no tengo ningún contrato con nadie. Claro, si no, o sea, eso no es cierto. Ahora sí, como dice la gente, son rumores, son rumores. Y ¿sabes qué? Yo escribí en Twitter y le dije, perdón por la palabra que voy a decir, pero le dije, hijos de su tutul, ojalá y sí me firman en Televisa y me firman en el programa para que se les quite y tape bocas. Bueno, en ese sentido tiene toda la razón. Si ni siquiera le habían consultado si podía y quería, ¿por qué los vendieron como concepto cuando todavía no los tenían listos? Se precipitaron totalmente. Pues sí, porque además es muy atractivo, y Gabriel me lo dirá, que es fan de la Academia, que te digan que va a haber un reencuentro con todos los miembros de la primera generación. O sea, sí llama la atención. Mucho. ¿No? Y ojo, también los estaban nada más invitando gratis. No había como invitados. Dinero, no había dinero para esto, ¿no? Entonces, bueno, eso la verdad es que le pesó bastante. Pues no sé, decías, yo creo que... Toñita por dinero no tiene necesidad, de ser pobre se volvió rica, y te lo digo yo porque un día fui a una fiesta y hasta custodio llevaba, o sea, pobre mi Toña no es, me cae muy bien, es una chava súper entrona, que si tú le dices te invito y le cuadran las cosas, jala. Yo más bien creo que aquí no le gustó algo, como lo acaba de decir en esta entrevista. Ahora, por lo que sé, tampoco va a ir Raúl Sandoval. Exacto, tampoco va Raúl Sandoval. Pero en el promo que hoy lanzaron sí aparece Raúl Sandoval y aparece Yair. La única que no aparece es Toñita. Pero Yair tampoco va a ir. Yair está haciendo la novela con Juan Osorio. Pues para todos los que pensaban que no estaba trabajando Yair, acaban de poner el fin de semana, lo que pasa es que no estuvimos en vivo en el programa de televisión, si no la hubiera puesto, una fotografía desde Oaxaca, donde está Yair y donde está Jessica Koch, que decían que tampoco iba. Ay, él está en este momento grabando Mi Marido Tiene Más Familia. Entonces, definitivamente Yair tampoco va a estar. Y Raúl está negociando con Televisa, entonces creo que tampoco. ¿Y por qué con Televisa, Raúl? Por el tema de la serie de Pedro Infante. Ok, él está en esa serie. No, pues ellos tampoco van a estar. Entonces, sí me parece un error vender un elenco que finalmente no vas a poder darle al público que te está siguiendo como programa. Uh-huh. Entonces, mejor primero pregúntales y ya después te enteras y dices qué es lo que vas a tener en tu programa. Ni modo, Toñita. Aunque finalmente la exposición siempre es buena, ¿eh? Hay que decirlo, la exposición es buena. Flor, pero también yo creo que hay que ser agradecidos con quien te dio la mano. Y Toñita es, como siempre lo he dicho, como Carlos Rivera es, como Yuridia es, como Yair es, antes y después de la academia. A mí, si algún día la fama, el éxito, no sé, me llegó a ir a Hollywood, o no sé, ay, ya soñé demasiado, y me dicen en Champotón, ven al periódico donde empezaste, por supuesto que voy ahí. Bueno, pero una vez o dos lo harás, ¿no? Pero dice ella que después de 10 años haciéndolo, apoyando. Pero, y ganó cuando, un desafío de estrellas, le dieron 3 millones de pesos. Y cuando ella buscó el apoyo de la empresa, ¿no se lo dieron? Está sentida con Azteca. Es natural la reacción, ¿no? Se burlaba de Miriam y Mana, estás volviéndote igualita que ella. Está sentida y también uno tiene derecho a sentirse así, porque de pronto sientes que das mucho y no recibes lo mismo de regreso. Exacto, de la empresa en donde has trabajado. Pero sí, bueno, hoy por cierto ya presentaron la casa... Oye, academia. No, pero antes de eso, dime. O sea, dice que él va a ir al periódico de Champotón. Si yo a veces le digo que venga al programa de tele y me dice que no, porque se tiene que ir a Champotón. ¡Ay, qué mentirosa! Y eso que todavía no es famoso de Hollywood. Imagínate, todavía no es famoso enfermo, de Hollywood. Mira, estoy aquí al aire, estoy con no las es cierto, defensas. Mi Dani, oye, Gabo, es que vamos a ir en vivo. Ah, no bueno. Es que tengo una carrera el sábado. Bueno, es que tengo una carrera, es que tengo que ir a Champotón, es que tengo que ir al... ¿No? Ay, jefa, no. Ya, continúa. No, pues les quería decir que ya presentaron la Casa de la Academia, pero sí. ¿Dónde va a ser, Gabo? Dicen que va a ser en Azteca Novelas. Uh-huh. ¿Y se ve padre? Supe que hoy Martín Farfán presentó esta exclusiva a través de Todo un Show, pero no encuentro las fotografías, mándenmelas por favor, de lo que fue lo que es o lo que va a ser la Casa de la Academia. Que ojalá y esté padrísima, porque hay mucha expectativa justamente del regreso de este programa, que a mí en lo personal me despierta ya mucho el interés, y lo padre es que va a ser completamente en vivo, nada de que va a ser grabado. O sea que vas a trabajar todos los domingos por la noche. Yo amaba eso. Sí, sí, eran buenas coberturas, ¿te acuerdas? Y es que es padre que estén en vivo los programas de los domingos. Los programas, definitivo. Claro, pero pues ya veremos. Porque eso de que los graben en la mañana como que te aleja un poco de lo que está sucediendo en un concepto reality, que tú quieres que esté en vivo. Los realities más exitosos como La Academia, como Big Brother, como momento. Como Cantando y Bailando por un Sueño en su momento, eran totalmente en vivo, tú lo sabes, Joel, claro, nada de que grabado. Muchas veces. Y La Voz México perdió eso, porque es un reality grabado. Pero los verdaderos trancazos de reality que nos tocaron eran en vivo. Justamente eso, se vuelven realities más fríos con la audiencia, ¿no? Totalmente, porque uno sabe que no hay esa conexión en vivo con la gente. Uh-huh. Nos escribe Reportrejo y dice, a Toña se le olvida que cuando más apoyo necesitó con la muerte de su hermano, Azteca le dio todo su apoyo y ganó muy buen dinero con ese reality en la empresa. Que le baje, yo no sé si ganó tan buen dinero, porque no creo que les pagaran. Ganó 3 millones de pesos, ella ganó un Desafío de Estrellas. Ah, eso sí no me acordaba. Claro, porque mi sueño le tocaron 3 millones a Toñita. 3 millones, pues con eso me pongo una tiendita en Champotón. Te compras un depa y una casita blanca, ¿no? Uh-huh. Como la de la Gaviota. Te compras un depa. En Champotón sí me da para una casa blanca como la de la Gaviota. No, aquí casa blanca no te da 3 millones. Te lo juro por mi Flor, te lo juro por mi Champotón más bonito. Una mini casa blanca igual. No, se los juro. Una casa como la del tío Raúl Uribe, que caserón es. ¿En serio te da con 3 millones en Champotón? Me tienes Champotón impresionado. Es súper baratísimo. Voy a ir a Champotón a comprar una casa blanca. Yo ya voy a empezar a construir. Pero sí, qué rico se come en Champotón, Gabo. Ya sé. Me la pasé muy bien el fin de semana. ¿Ya fuiste a Champotón, Joel? ¿Ya te llevó? Hace varios años fuimos. Fuiste a ver en una obra que hice, ¿verdad, hermano? Sí. Ay, te quiero. ¿Tu primera obra allá? Con Carmelita. Ajá, pero además que el lugar más bonito y virgen. Fíjense, a pesar de que Gabo sea de ahí, es virgen el lugar. Claro, obviamente. Todo se parece a su dueño. La verdad yo me sorprendo porque pues Gabo es de ahí, Gabo, sí, pero Champotón. Lo único virgen esa noche era un CD que había ahí, no más. Yo soy así como Champotón. Virgen. Sí nos quiere Gabo y además tenemos muy bonitos recuerdos de Champotón. Dice David Ugarte que vaya toda la primera generación, que sí les hace falta, que no se crean divos, les hace falta una buena levantada. Pues también yo digo que la exposición funciona. Por eso te digo, hay que ser agradecido siempre en la vida. No hay que ser ya al ratito que platique con Antonieta Salazar Zamora, porque así les digo, Antonieta Salazar Zamora. Ya volvemos.